Caldo de pollo, receta caliente para hacer en los días de frío. En la licuadora, agrega 800 gramos de yuca cocida, 170 gramos de maíz, 1 litro de leche y bate muy bien. Si quieres la lista de ingredientes o la receta detallada paso a paso, te dejo el link aquí en los comentarios o en la descripción del video. En una sartén, añade 150 gramos de tocino picado y déjalo sofreír. Agrega una cebolla picada, 4 dientes de ajo, pimentón ahumado al gusto, pimienta negra, sal y agrega. Si también te gustan las recetas como esta, comenta abajo, me encantan las recetas fáciles. Añadir medio pimiento rojo picado, medio pimiento verde, un tomate picado, 3 hojas de laurel y volver a mezclar. Ahora, agrega 500 gramos de pollo cocido y desmenuzado y mezcla bien. Vierta la mezcla de la licuadora y revuelva hasta llegar al punto deseado. Si lo prefieres, también puedes añadir un poco de agua. Terminar con perejil y cebollino al gusto. ¿Qué receta quieres ver por aquí? Comenta aquí abajo, el comentario con más likes es el que traeré en los próximos videos. Y la receta está lista, no dejes de probarla con tu familia, seguro que a todos les encantará esta delicia.